Vamos a soltar un poquito el gatillero. Hay un reguero aquí, macho, a ver si ya en estos días me lo arreglan. Hace frío, ¿eh? Vuelta con un mareo aquí arriba. Ahí arriba la torrecita esa. No, volando todavía. Más que tórtola. Está loco por bajar, me está viendo aquí. Me encanta esta aplicación, me encanta. Videos largos, como dice la gente, muy pesados, no los vea. Es largo, no los vea. Lo que no me gusta es grabar solo el palomo cuando sale a volar. Para, sigue, sigue, para, sigue. O sale tres veces en el día, o sale una y viene por la tarde. Aquí lo están viendo como es. Si es un casco, sea lo que sea, salió asustado. Ahí se ve como es, ¿sabes? Sin editar. Todo eso que dicen que el video es más pesado, te animo a que grabes así por la aplicación. Y vamos a ver qué video está más pesado, si este o el tuyo. A ver si es que el tuyo va al surital y se queda el día entero ahí. Por eso no lo grabas así. Y la mayoría es con cuentas falsas, ¿sabes?
No tienen ni un video. La gente, mientras menos tiene, más critica. Yo paso de todo eso. Yo los grabo para mí y para dos o tres que les gusta. A mí me da igual, que yo sí no vivo de YouTube ni de las palomas. Esto es un hobby. Mira, asustado está de arriba. No ha hecho nada. Tres vueltas a la manzana lo que ha dado. Un momento, espera, que me enciende el cigarro. Pues se quedó sin gas la mierda esta. Quedó sin gas. Así que mira, no hay nada, no hay nada volando, mira. Las zuritas, yo creo, mira, una tórtola. Lo único que pasa son tórtolas. Las zuritas están durmiendo, yo creo, todavía. Ahí salió otra vez. Está volando. Dos tórtolas por aquí. Estos son beleños, señores, ¿vale? Se pueden soltar de uno a cuatro. A mí no me digan más casquero. A mí no me digan más casquero, que yo no soy ningún casquero. Mira. El Corona. Se puede soltar de uno a cuatro. En los palomos beleños. No se molestan. Qué difícil la tengo para esta. Mira el otro aquí. Combato. Eso, yo crío palomos beleños. Se pueden soltar de 1 a 4. Si hay gente que cría palomos ladrones y sueltan 10. Así que a mí que me están contando. Ya no crío más palomos ladrones, yo crío beleños. Para siempre. Para siempre voy a criar beleños. Era el Corona, ahí va como una zurita. ¿Va atrás una zurita? Sí, va para allá atrás una zurita. Míralo. Por los pinos ha quedado allá atrás. Ya anda solo. Ya. El Combato aquí. El Combato parece que acabó de comer porque tiene el buche ese que... Ya cuando monte las tres automáticas y ponga la cámara,
para que lo vean todos 24 horas. El que está aburrido que lo vea. Es temprano, macho, está el día feo. ¿Cómo se nota que no hay palomas volando? Lo que saben los animales. Está nublado el día. Voy a parar esto y adelantar que estoy de obra. Saludos a todos. Ya luego se verán mejor. Mira, aunque le salen a las tórtolas. Se creen que son zuritas, mira. Las zuritas están hoy perdidas. El corona. Lo puedo más de cerca. Mira, ahora sí hay dos o tres zuritas por allá a lo lejos. Era el corona. Para allá va que se mata. Salieron todos. Otra tórtola más. Mira. El corona por allá atrás. Atrás de las tórtolas, ¿eh? Y es que no se ven las palomas. Mira, eso sí es una, ¿eh? Ahí se va a pegar con una, ¿eh? Eso sí es una zurita. Ahora sí salieron un montón asustados. Mira, mira para aquello, mira para aquello. Pero están asustados porque mira el palomo mío cómo va, sin bucio. Algún bicharraco anda por ahí. Bueno. No sé si se verán el video. Mira, mira qué nube de zuritas, mira. Fíjate si iba a andar un bicharraco por ahí. Mira para qué. Mira para qué. Yo hace más tiempo que no cojo una paloma. Es que no las tengo a que disparen, ¿sabes? Como los estoy acostumbrando a cada cajón, me da miedo que se me metan dos machos en uno y se ripen hasta que yo llegue de noche. Me quedo sin palomo. No las tengo puestas que disparen todavía. Nada, dale, los dejo. Un saludo.